Luego cada uno de ustedes me vaya haciendo la presentación de sus tareas. Tenemos que recordar, pues, el tema de la geografía médica, que hace relación con la explicación que vamos a darle a las enfermedades que se presentan en determinados espacios, en determinados entornos. Y debemos un poco irnos hacia la parte de el establecimiento de los seres humanos en lugares ya determinados. Dejaron de ser nómadas para convertirse en sedentarios. ¿Y dónde hacían pues esa relación? Ya no eran individuos solos o individuos que formaban pequeños grupos y se desplazaban de un sitio a otro, sino que se conformaban lugares un poco más grandes, utilizaban cavernas, cuevas, espacios abiertos en donde iban construyendo pues pequeñas estructuras para que permitan ahí pues mantenerse para desarrollar sus funciones biológicas y también pues para buscar alimento. La condición del sedentarismo pues tuvo esa característica, ya se conformaban espacios humanos en determinadas áreas geográficas. En estos espacios pues se realizaba toda la caracterización vital. Entonces, desde la configuración de una estructura de manejo administrativo, una tribu, una comunidad que era pues conducida por las personas representativas que eran elegidas o que luego pues tomaban a veces por la fuerza esa representación. Y estas pequeñas ubicaciones, estos espacios que se formaban, fueron ya con el transcurso del tiempo creciendo y se fueron ya estableciendo ahí pues las comarcas, las ciudades, las provincias, en fin, dependiendo de la distribución de la caracterización política que se iba dando a cada una de estas estructuras de asentamiento que estaban pues ya conformadas por personas, niños, jóvenes, ancianos, que establecían esta característica de desarrollo vital allí. Entonces, ¿qué viene a ser la geografía? Es justamente el estudio de todos esos elementos que conforman el espacio en donde se ubica un ser humano. ¿Y qué hacen los seres humanos en ese espacio? Pues empiezan a utilizarlo de diferentes maneras, como veíamos, para su ubicación y entonces construyen sus viviendas. Pero para darle una condición de salubridad, una condición de limpieza, de higiene, entonces van estableciendo ciertas características urbanísticas que permiten que la convivencia ahí pues no sea una convivencia de riesgo, de peligro, sino que sea más bien una convivencia saludable. Y entonces todas esas intervenciones, todos esos cambios que genera la presencia de los seres humanos en esos entornos geográficos, pues los van haciendo diferentes unos de otros. Y por eso es que zonas, regiones, continentes tienen distinta caracterización. Entonces hablamos de zonas de un desarrollo económico importante en donde la calidad de vida, la esperanza de vida es superior y zonas muy deprimidas en las cuales pues estas expectativas de vida, la calidad, la esperanza son más bien reducidas. Entonces mientras en un grupo de países estamos hablando de esperanza de vida de 88 años, pues en otros seguimos todavía con esperanzas de vida de hace 100 años, entre 60 y 70 años. Entonces, estas diferencias que se dan tienen relación por la propia gestión que hacen las personas. Pero en estos espacios geográficos, pues no solamente están para que las personas vivan, sino para que realicen también sus actividades productivas. Y entonces,
los espacios tienden también a ser modificados por las estructuras de producción de diferente naturaleza, que ya ustedes me van a explicar. Y ese cambio geográfico también es importante que lo conozcamos, porque de a poco va a ir generando procesos que pueden ser de desarrollo o también que pueden ser de perjuicio, porque pueden afectar a la salud. Entonces, cuando hablamos de geografía médica, pues justamente nos vamos a enfocar en esa caracterización que de manera muy rápida ustedes en esta tarea la han cumplido, y que luego pues tienen que desarrollarla para que al final del semestre expliquen el porqué de las enfermedades que vamos a revisar y su presentación aquí en el país, y por qué además tienen una caracterización distinta en lo que es la costa, la sierra, el oriente y la región insular de Galápagos. Bien, entonces, ¿cuáles son estos elementos, estas características que son parte del espacio, del entorno geográfico? Entonces, son las características naturales, las características sociales, las características productivas, económicas y características culturales. Entonces, por eso es que en la clase anterior hicimos la exposición de que nosotros tenemos que explicar la presentación de las enfermedades infecciosas bajo esa conceptualización, bajo esa visión de que se deben a factores de tipo ecológico, a factores de tipo biológico y a factores de tipo etológico o de comportamiento, ¿no? Entonces, a ver, pues vamos a ir revisando cada uno de estos aspectos. Entonces, a ver, Yanina Valencia, háblenos, a ver, de su trabajo. Pues ustedes han hecho el trabajo para hoy, y entonces quisiera que vayamos haciendo la revisión en cada uno de estos componentes. Entonces, a ver, Yanina, ¿dónde está? Buenas tardes, doctor. A ver, ¿qué tal? Entonces, tú háblanos sobre los componentes o los elementos naturales. ¿Cuáles son y de qué manera pues puedes explicar la presencia de las enfermedades infecciosas? Ya le busco el deber, doctor. A ver, los elementos naturales que encontrábamos era todo lo físico, lo químico, lo ambiental, lo natural, lo que nos rodea a todas las personas. Eso eran los elementos naturales. ¿Pero cuáles son, pues? A ver, la tarea que tenían que hacer ustedes era investigar, hacer una referencia. ¿Qué son los elementos naturales? Porque tú lo que me estás respondiendo, elementos naturales, son los elementos naturales. Entonces, esa no es una respuesta adecuada. ¿Cuáles son los elementos naturales? O sea, aquí tenemos, por ejemplo, el agua, la tierra, tenemos a la luz solar, mm,
También podemos encontrar el aire, la flora, la fauna, el suelo, dentro de los recursos naturales. Ok, a ver, muy bien. Entonces, natural, ¿qué es lo que quiere decirnos? De que se encuentran allí, de que en ese espacio geográfico, en esa zona geográfica, pues nos vamos a encontrar con diferentes tipos de elementos. Y estos que tú me dices, a ver, el agua, el suelo, la flora, la fauna, el aire, la temperatura, ¿qué importancia tienen en la presentación de las enfermedades? Tienen importancia porque estos factores afectan directamente a nosotros, a nosotros como personas y como seres que habitamos en el planeta. Y pues de ellos también nosotros subsistimos, porque sin el agua no podríamos vivir, ni sin aire, ni sin suelo, y más que todo. Además, con la flora y la fauna, somos un ecosistema que se complementa. Entonces ninguno de estos recursos naturales puede faltar, porque si no, existiera un desequilibrio en el planeta y no tendríamos la misma forma de vida. Y estos elementos en la salud humana, ¿de qué manera intervienen? Por ejemplo, en la salud humana hay distintos casos. Supongamos, no todas las personas somos iguales. Entonces, es posible que muchas personas sean alérgicas a algunas cosas que se encuentran en el exterior. Entonces, ahí afecta a un grupo de personas a su salud, por eso es que tienen una relación directa en ese aspecto los recursos naturales. También podemos, por ejemplo, en nuestro exterior también se encuentran las bacterias, microorganismos que viven y se pueden alimentar de nosotros, así como, bueno, de manera parasitaria, o sea, haciéndonos daño a nosotros, y nos puede afectar eso a nuestra salud, y pues no nos haría ningún bien, no sería como nuestra flora normal de nuestro, por ejemplo, de nuestro estómago, que ellas sí nos hacen bien de nuestra microbiota normal, pero en cambio los parásitos no, por lo tanto sí nos afectaría directamente también a nuestra salud. Okay. A ver, entonces, esto tenemos que mantenerlo así claro en el sentido de que todos estos elementos pues pueden tener una acción positiva o negativa sobre nuestra salud. Es decir, por ejemplo, la luz solar puede ser una acción positiva porque ayuda pues a la síntesis de determinadas vitaminas, pero puede también ser un factor negativo cuando la exposición es demasiado prolongada, pues nos pueden provocar quemaduras o accidentes por calor, que justamente es muy frecuente entre nosotros de que la exposición a temperaturas altas a mediodía, el sol canicular, muchas personas que se ponen a jugar, a hacer ejercicio, pueden sufrir un shock de calor. Entonces, miren, las diferentes características naturales pueden intervenir de una u otra manera en la condición de salud. Y eso es lo que ustedes tienen que ir
buscando, pues haciendo evidente cada uno de esos elementos de qué manera interviene en la presentación de las enfermedades. Bien, a ver, vamos entonces con el otro elemento, Wendy y Pan. Vamos con los elementos sociales. Ya, bueno, el componente social, yo entendí que era aquel que repercute en el entorno en una población en que se desenvolverá. Haciendo referencia al lugar en que esta persona nacerá, vivirá, crecerá, trabajará y envejecerá, lo cual puede influenciar en el tipo de enfermedad que se puede presentar en esta población debido a la calidad de los servicios que se ofrecen y que las personas sean capaces de acceder a estos servicios. Un ejemplo podría ser en que una mujer que trabaje al campo, o sea, y una mujer que, bueno, esta mujer se puede adquirir alguna infección urinaria, entonces a ella se le dificultaría acceder a cualquier servicio de la salud y podría desarrollar otra enfermedad, o sea, alguna enfermedad más grave por no tener los recursos necesarios para poder acceder a un hospital, tener un tratamiento adecuado, a que otra persona que haya nacido en situaciones que tenga dinero y esta persona podría asistir a cualquier especialista y tratarse de su enfermedad. Bueno, a ver, recuerden ustedes, lo social tiene que ver con sociedad. Entonces, ¿cuál es la base de la sociedad? Wendy, ¿cuál sería la base de la sociedad? La familia. La familia, los grupos humanos, ¿no? Justamente les decía al inicio, pues cuando las personas ya se hicieron sedentarias, se conformó pues un pequeño núcleo. Y entonces esa sociedad está conformada por personas, por agrupaciones. ¿Y qué es lo que primero nosotros vamos a encontrar en una sociedad? ¿Qué es lo primero que ustedes van a buscar? ¿Cómo es la pirámide poblacional? ¿Cómo está conformada esa sociedad que vive allí? Entonces, actualmente en el Ecuador, ¿qué les parece a ustedes? Pues, a ver, a Janet, a Bad. ¿Cómo es nuestra pirámide poblacional? O sea, no le entiendo la pregunta. ¿Cómo es la pirámide poblacional actual en el Ecuador? Pues, a ver, ¿sí sabes lo que es pirámide poblacional? Sí. Es el dibujo que se hace de acuerdo con los diferentes grupos etarios. Entonces, antes pues hablábamos de pirámide, era porque los niños, los menores de 5 años, era la mayor población y los otros grupos iban incrementándose, pero hasta llegar en una cúspide que eran las personas adultas de más de 65 años. ¿Qué ha pasado ahora con nuestra sociedad? ¿Siguen siendo los niños abajo los de mayor cantidad? ¿Los adultos mayores siguen siendo escasos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sabes en este sentido? Bueno, tengo entendido que, o sea, lo que estaría en más cantidad serían los adultos jóvenes de 20, por ejemplo, de 20 a 24 años. Muy bien. Entonces, miren ustedes, ya esta pirámide de base ancha ha cambiado, ya la estructura societaria. Lo que se está haciendo es la población un poco más vieja, ya no es pues una parte que termina en punta, sino que se va abriendo porque ya las personas tienen una esperanza de vida mayor y entonces ese grupo que estamos considerando ahora, pues aproximadamente de 3 millones de personas, ya no representan una punta, una arista, sino que se van haciendo más bien ya un poco más cuadrados y nuestra pirámide ya dejó de ser tal y se va convirtiendo más bien en una estructura un poco más vertical. Y en la sociedad, pues, ¿a qué se dedican las personas, como nos decía? Pues a diferentes actividades, entonces el trabajo, la educación, la recreación. Estos son temas que nos interesan porque son parte de nuestra convivencia, de cómo nos llevamos con los vecinos,
cómo hacemos pues actividades grupales, cómo nos llevamos con la familia. Entonces, este esquema societario pues incide igual positiva o negativamente en la condición de salud de la enfermedad, dependiendo de qué es lo que nosotros estemos estudiando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la tarea de ustedes? Es pues investigar primero cómo es la distribución de la población en el Ecuador y segundo, cuál viene a ser la condición de vida que tenemos, cuál es el abastecimiento de agua, cuál es el abastecimiento de alcantarillado, la cobertura de residuos sólidos, en fin. Y cómo tenemos la educación, pues cuántos analfabetos, cuántos de primaria incompleta, completa, secundaria, universitaria. Eso también es importante que sepamos cómo es el nivel educativo. Ustedes han hecho, pues ya van a entender el por qué aplicamos esto, porque en la historia clínica, ¿qué es lo que están haciendo? Pidiéndole a las personas, díganos cuál es su nivel educacional. Le dicen primaria incompleta, entonces vemos que ahí es un poco más complicado poder llevar adelante algunos programas de promoción porque la comunidad no nos va a entender muy adecuadamente. Entonces, los componentes sociales son importantísimos en la condición de salud y de enfermedad. Bien, a ver, Lisette Solís, ahora hablemos de los componentes de tipo productivo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, lo que era en los componentes económicos es que decía que estos van a tener una cierta implicación directa en la salud, ya que la población que va a contar con un ingreso económico adecuado o mayor al resto, estos en sí van a tener la posibilidad de que van a tener acceso hacia ciertos bienes o servicios en comparación con los otros, los cuales van a estar relacionados con la salud, con la alimentación, con una vivienda digna, una adecuada atención sanitaria, pero en cambio las poblaciones que tienen niveles mucho más bajos van a presentar ciertos índices de pobreza. Y esto va a repercutir directamente sobre el acceso a la vivienda digna, hacia los servicios básicos, la educación y otros factores que son vitales para que la persona pueda tener una salud adecuada. Y bueno, decía que entre las enfermedades que podría relacionarse con la pobreza era, entre algunas, la diarrea e infecciones intestinales, ya que esto se va a relacionar con ciertas malas condiciones de saneamiento, al momento de cocinar, alimentarse, que no tienen servicios de agua adecuados, entre otros. Muy bien, miren lo importante que es esto, pues si ustedes van a entender, porque han estado estudiando esto de los quintiles de pobreza, incluso a ustedes mismos les han hecho ya una encuesta sobre cuál es su condición económica y cómo se maneja, pues desde la parte política del Estado, la atención que se da a estos grupos que se encuentran en los diferentes quintiles. Entonces, como bien nos dice Lisset, a ver, las personas que viven en los quintiles más pobres, más bajos, de los quintiles 1 o 2, son aquellas que están en mayor riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades, particularmente las infecciosas a las que nos vamos a referir nosotros, ¿no? Porque no tienen pues acceso a los servicios, no tienen acceso a una adecuada nutrición, a vestido, no tienen posibilidades incluso de atenderse su propia condición de salud y enfermedad. En cambio, personas de quintiles más elevados, al tener un buen ingreso económico, pues tienen esa posibilidad de una mejor condición de vida y su riesgo en cuanto a la exposición disminuye. Nosotros ya vamos a estudiar, por ejemplo, cuando veamos las infecciones de transmisión sexual, tienen relación con estos comportamientos y estos quintiles, pues ya van a ver qué importancia tiene en la aparición de estas afecciones. Bien, vamos entonces con Melanie Peñafiel a que nos diga sobre la caracterización o los elementos políticos. ¿A qué se refiere esto? Ya, Doc. A ver, los componentes políticos mencionaba que también tienen un papel importante en la salud, debido a que, o sea, las personas desean vivir en comunidades y en entornos que les garanticen y que promuevan la salud. Para esto se establecen una serie de políticas por parte de los gobiernos, de las autoridades sanitarias,
que van a, bueno, establecer políticas que garanticen que los centros de atención primaria, por ejemplo, cuenten con los medicamentos esenciales, la tecnología, el control de la calidad y con los recursos humanos necesarios para poder brindar una correcta atención. También mencionaba que se requieren de otras políticas, en cambio, que contemplan la capacidad de una respuesta rápida frente a catástrofes, a desastres ambientales o a epidemias, como es la que estamos viviendo actualmente. También mencionaba otras políticas en donde no necesariamente el sector sanitario va a intervenir, o sea, no interviene de manera directa, sino que se refería más como a políticas relacionadas a planes de alimentación escolares, por ejemplo, o a la seguridad de los alimentos, que también pueden tener, que también pueden influir en la salud de las comunidades. Aquí mencionaba un ejemplo que en la aplicación, o sea, la organización de toda esta red de políticas llevaban a que en ciertos lugares se proporcionen mosquiteros tratados con insecticidas que ayudaban a prevenir bastantes enfermedades. Por ejemplo, decía que en Kenia los niños ya no padecían, o sea, disminuyó la cantidad de niños que padecían malaria debido a que se tomaron estas medidas por parte de las autoridades. Muy bien, a ver, partamos de cómo definimos lo que es política. Es un curso de acción. Es decir, nosotros establecemos para dónde queremos irnos y cómo vamos a hacerlo. Entonces, la política general es aquella que está, pues, llevando a una sociedad hacia la consecución de los objetivos que se proponen. Entonces, estos cursos de acción tienen que ver con las diferentes intervenciones que nosotros tenemos que hacer para garantizar que haya un adecuado nivel de salud. Entonces, bien nos pone su compañera algunos ejemplos de cuáles son estas políticas. Nosotros tenemos que diferenciar este tema político más hacia lo que es el ejercicio de este tipo de manejos administrativos, como los políticos y la política, como que eso es exclusivamente lo que nos interesa. Más es la forma como nosotros entendemos a la sociedad y qué queremos para ella, y entonces definimos estos cursos de acción que son las diferentes políticas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, política de salud sexual y reproductiva, política educativa, política de atención a grupos de riesgo. Entonces, este tema es importante porque muchas veces ustedes entenderán de que a los programas, a las acciones que tienen que ver con salud, pues no se le da un peso importante, y entonces como que ese curso no está siendo considerado una prioridad dentro del Estado. Política también tiene que ver con esta condición de distribución de recursos, de fondos. Fíjense ahora, ustedes van a trabajar justamente sobre nuestra caracterización geopolítica. ¿Cuántas provincias tiene el Ecuador? 24. Entonces, ¿cuántas hay en la costa? ¿Cuántas en la sierra? ¿Cuántas en el oriente? Y van a ver cómo es la caracterización económica que tienen. ¿Qué regiones reciben mayor presupuesto? ¿Qué regiones tienen un mayor desarrollo? ¿Qué regiones son las que tienen mayor dotación de servicio? Entonces, de lo que es la estructura de las provincias, pues nos vamos bajando luego a los cantones, luego a las parroquias, luego a estas pequeñas localidades, recintos. Cada una de ellas tiene sus propias necesidades y sus propios mecanismos de manejarse de acuerdo con la estructura que estén allí. Ahora, ¿cuál es el interés? Pues yo quiero ser una autoridad, yo quiero ser el que dirija, yo quiero ser el que tenga poder. Entonces, un poco confundimos lo que es la política sanitaria con lo que es el ejercicio de una actividad que tiene como finalidad dirigir a las sociedades. Entonces, la política como tal es una estrategia para conseguir los objetivos, es ese curso de acción que nosotros nos fijamos. Muy bien. Y finalmente, a ver, pues, características culturales, Eva Pacha.
Ya, los componentes culturales en principio pues se define como aquellos hábitos cotidianos, estilos de vida, costumbres, creencias religiosas de una sociedad. Y pues que estos son los que condicionan las decisiones cotidianas de estas mismas personas. Y es por ello que tiene una relación directa con la salud. Es así que yo cité pues algunos ejemplos. Por ejemplo, se menciona que la cultura difiere entre el entorno geográfico. Entonces, por ejemplo, la población indígena de la Amazonía, por citar un ejemplo, pues tiene sus propios modos de obtención de alimentos, como la caza de animales silvestres. Es por eso que podría repercutir en ser fuentes de infecciones. Por otro lado, en cambio, hablando de las creencias religiosas, hay ciertas religiones que se oponen a la vacunación, entonces esto los haría más vulnerables que el resto de la población. Muy bien, a ver, estos componentes los reconocimos como etológicos, ¿verdad? De comportamiento, de las maneras como nosotros desarrollamos nuestra vida bajo cierto tipo de conocimientos ancestrales, de paradigmas, de mitos, y que pueden llevarnos, pues, en ocasiones a situaciones de afectación a nuestra salud. Ya ponía el ejemplo, Eva, de la alimentación, y ustedes van a recordarse, por ejemplo, el tema de paragoniniasis, ya lo veremos cuando hablemos de pulmón tropical. ¿Cuál es la costumbre? Es comer el pescado crudo. Y ahí recuerden entonces el riesgo de que nosotros pues, podamos ingerir las formas infectantes de estos parásitos, sea del Anfímerus o sea del Paragonimus. Y esa costumbre, pues, nosotros es difícil de que la podamos cambiar porque es una forma cultural y entonces el riesgo está más bien en la eliminación de las heces de las personas en las corrientes hídricas. Entonces, cambiar la cultura de alimentación, pues estos hábitos de tipo culinario, gastronómico, es más difícil. Y por lo tanto, ¿hacia dónde tendrían que ir nuestros esfuerzos, nuestras políticas, a dotar de servicios sanitarios para que las personas que están enfermas con estos parásitos no boten los huevos en las heces, en los ríos, sino que se entierren pues, en estas fosas sépticas o en estas letrinas que podemos construir? Entonces, miren ustedes cómo nosotros tenemos que ir adaptando nuestras decisiones, nuestras políticas, a las características también culturales de los grupos que están acá. No se olviden que nuestro país es un país pluricultural, multiétnico, es decir, que tenemos que conocer, respetar todas esas culturas, todos esos modos de ver el proceso de salud de enfermedad para no afectarlos. Entonces, ya les ponía un ejemplo, es decir, a una persona, pues, le interesa saber si su tratamiento ha sido el adecuado en el caso de la ascaridiasis cuando le doy una droga que paraliza los parásitos y estos son expulsados enteros. Entonces la gente pues cree en el poder de ese profesional, de ese médico. Pero si a esa misma persona le damos albendazol y le matamos a los ascaris, no va a salir nada y entonces le dicen, este médico no vale porque no está expulsando, no me está haciendo botar las cuicas, las lombrices. Pues miren, eso les he comentado siempre porque son patrones culturales que nosotros tenemos que entender para que podamos llevar adelante nuestras acciones. Pues también temas que tienen que ver con esta percepción, por ejemplo, de la vacunación. Es decir, hay personas que no quieren vacunarse. Ahora, ¿por qué no quieren vacunarse? Porque han escuchado muchos mitos, porque han escuchado demasiados comentarios. Hoy nomás veía un tema de que la vacuna AstraZeneca produce un incremento de no sé qué forma de imantar al cuerpo. Y entonces que si usted se aplica en el sitio de la vacuna
se pone ahí un elemento metálico, este se queda pegado porque se ha convertido en un imán. Pues la gente no quiere ponerse la vacuna porque cree de que al tener esa capacidad de atraer los metales, todo se le va a venir encima. Y hasta hay unos memes ahora que dicen, a mí entonces no me han puesto AstraZeneca, sino Sinovac, porque no se me queda pegado nada en el cuerpo. ¿Por qué vienen estas formas de comportamiento? ¿Por qué las culturas pues, se ven sujetas a una serie de bombardeos de lo que se acuerdan que les llamábamos los memes o los nemes, que son estas formas como ingresan a nuestro cerebro y nos hacen proceder de una forma completamente distinta y errónea? Bien, chicos, entonces han hecho pues una revisión sucinta, justamente ese era el propósito de la tarea, para que podamos tener una mayor comprensión de cómo vamos a explicar la presentación de estas enfermedades de aquí en el país. Ustedes tienen entonces que conformar pues los grupos. A ver, ¿qué fue, Janet? ¿Conformaron ya? ¿Hicieron algo? ¿Se refiere a los grupos de las exposiciones? Sí, pues los... Sí, ¿ustedes? Doc, usted ya me mandó la lista de los grupos. No, estos otros para el trabajo final. No, doctor, no me mencionó eso. Sobre la tierra, sobre la costa, el oriente y Galápagos, nada de eso. No, doctor, no me mencionó eso. ¿Me puede explicar ahorita? A ver, entonces, bien, ¿de qué se trata el trabajo de la geografía médica? Pues ya ustedes ahora que han hecho esta pequeña aproximación, lo que van a hacer es ya una aplicación. Estos elementos en las diferentes regiones, sierra, costa y oriente, que permitan explicar por qué se producen estos daños a la salud, las enfermedades infecciosas. Entonces, ¿qué pasa con este grupo de enfermedades? ¿Qué pasa con las enfermedades vectoriales? ¿Qué pasa con las enfermedades de transmisión sexual? Con las enfermedades alimentarias. Ustedes tienen que darles una explicación sobre el detalle de cada región de estos elementos geográficos. Entonces, ¿qué hay de natural en la costa? ¿Qué hay de económico? ¿Qué hay de político? ¿Qué hay de cultural? Para que intervengan en la aparición de estas enfermedades. Para eso van a conformar entonces cuatro grupos. Tres grupos de, a ver, son 23 son ustedes, ¿no es cierto? Sí, son 23. 23. Ah, no, pero estoy mal. A ver, son 23. Entonces van a trabajar en grupos de 7. Tres grupos de 7 y dos grupos de 8. El grupo de 7 va a trabajar sobre región oriental. El grupo de 8, a ver, cambiemos mejor, a ver, tres grupos de 7 para que sean todos iguales. Tres grupos de 7, a ver, Janet, si quieren conformen por afinidad, tres grupos de 7. Y dos personas se van a quedar fuera de esos grupos, pero van a ser los que van a hacer la presentación como el moderador, como el relator de lo que están presentando ustedes, ¿sí? Entonces, él que va a hacer una especie de, digamos, relator, el que va a hacer un resumen de lo que es el país en general, ¿sí? Y luego, pues, los del grupo de la costa, de la sierra y del oriente. Entonces, Doc, esas dos personas que quedan sin grupo son los que hacen lo que acaba de mencionar ahorita, esa tipo de introducción. La introducción y qué pasa a nivel nacional. Ya. Y luego el grupo Costa, que toma también Galápagos, la Sierra y el Oriente. Más o menos son el mismo número de provincias, quizá la mayor carga está en la Sierra, pero más o menos están equiparados. Entonces, se van a conformar tres grupos de 7. Entonces, para la próxima clase, pues, le sorteamos aquí qué zona le corresponde para que hagan
ya el trabajo. Esto tienen que hacer ustedes una investigación documental para que me hagan una monografía y luego luego hagan la presentación al final del semestre, ¿no? Recuerden que este trabajo vale 10 puntos, así que tienen que hacerlo bien hechito, ¿sí? Entonces, 5 puntos por su trabajo escrito y 5 puntos por su trabajo, por su presentación. Entonces ahí tienen que lucirse haciendo la presentación. Bueno, a ver, entonces, con ustedes nos veríamos el día de mañana a las 2 para la clase de lo que es la práctica médica, el tema de las decisiones clínicas en medicina tropical. ¿Alguna inquietud, alguna consulta? A ver, estaríamos comenzando siempre la clase a las 4:15, ¿no? A las... Yeah. Sí, pues, 4:15, sí. Ya. Yeah. ¿No hay ninguna pregunta? Entonces, nos vemos mañana a las 2. Ya. Yeah. Gracias, doctor. Bueno, gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Cuídese. Gracias, doctor. Hasta luego.